Muchas bendiciones, amiga, amigos. Hoy, Géminis, 23 al 28 de febrero de 2017. Escúchenlo, naciones del mundo, escúchenlo. ¿Quién te marca? El carro que ves en pantalla. La alucinación. Y nada más y nada menos que el 6 de copa. ¿Qué tal? Una belleza, como dicen mis amigas suscriptoras italianas. Una belleza. Bien. Debo decirte, antes de Géminis, debo decirte que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos verdaderamente relevantes e importantes. Sol en casa 4. Así como aquel que se limpia sus vestiduras porque simplemente ha decidido dejar atrás todas sus relaciones perdidas. Para ahora comenzar una formalmente, Sol conjunción Luna. Como mujer te sentirás muy inspirada en el amor. Así que podrás encontrar a aquellos que con sus dos manos te eleven hacia los cielos. Pero en realidad tú decidirás por aquel que sientas que tiene la corona brillante. Sol conjunción Neptuno. Así como aquella dama exitosa que al llegar a su cuarto simplemente se quita su collar y se echa hacia atrás para simplemente sentir como muchos la desean, especialmente en su ámbito laboral. Es decir, ella llega a su... Bueno, sin palabras. Mira lo siguiente. Sí, hay que explicarlo. Es que es tan espléndido, ¿no? Ella llega a su hogar, se lanza hacia atrás. Y nada más y nada menos empieza a recordar esas miradas en el trabajo, ¿no? Por lo reluciente y lo espléndida que ella es. Géminis, carro, carta del carro, 6 de copa y alucinación, horóscopo certificado. Yo no interpreto nada, yo no digo nada. Aquí hablan son los cielos y las cartas son las que vienen con poder a certificarle a ustedes de tal manera la información que usted recibe. Reciba un horóscopo certificado para su vida. Como mujer, entenderás la oportunidad que tienes en la vida. Así que decidirás en tu cuarto simplemente comenzar a peinarte mientras te observas al natural, para posteriormente comenzar a vestirte con tus prendas más finas, exterior e interiormente. Decidirás acompañar a esas dos amigas para una aventura en donde esperas que la fortuna brille para ti y tus ojos se puedan volver a iluminar en el amor. Como hombre. Como hombre, serás como un árbol fuerte y grande que se puede divisar en medio del horizonte. Pero recuerda que en realidad sentirás ese impulso por tomar esa flor. Ajá. Y ponértela en tu oreja, lo cual como gesto simbólico, metafórico de los cielos, significa que desearás tomar en tus brazos a esa dama que impregnada en humildad y belleza haga renacer los sueños en ti de una pasión intensa. Como mujer viene marcado por todas esas flores que ves en pantalla. Tan lindas flores, qué bellas, ¿no? Del 6 de copa, mira, que son flores muy lindas. Aquí están las flores, mira la bella dama, listo, la bella dama, la flor, ahí está. Entenderás la oportunidad que tienes en la vida como mujer, así que decidirás en tu cuarto simplemente comenzar a peinarte mientras te observas al natural, como una flor natural, como ves en pantalla, certificado para usted. Para posteriormente comenzar a vestirte con tus prendas más finas. Es que una flor es fina, por eso el 6 de copas se lo certifica usted. Exterior e interiormente decidirás acompañar a esas dos amigas para una aventura en donde esperas que la fortuna brille para ti y tus ojos se puedan volver a iluminar en el amor. Como hombre, ¿cuál hombre? La alucinación que ves en pantalla. Serás como un árbol fuerte y grande, así como él es fuerte y grande, representando el vasto que lleva en las dos manos su fuerza, que se puede divisar en medio del horizonte, pero recuerda que en realidad sentirás ese impulso por tomar esa flor, esta, que ya la viste, y ponértela en tu oreja, lo cual como gesto simbólico, metafórico, de los cielos, significa que desearás tomar en tu brazo a esa dama
que impregnada en humildad y belleza, representada por la carta del carro, haga renacer los sueños en ti de una pasión intensa. Esa pasión intensa la marca las alas de ángel. Renacer los sueños, escucha esto, es este caballo blanco, ¿ok? Este es el simbolismo del carro. Vamos a ver, vamos a meterle la lupa porque el carro es el que viene, como quien dice, aquí hay un código, ¿no? Cifrado. Estas palabras vienen todas cifradas, así que hay que meterle la lupa a esto. Mira esto. Vamos a ver el carro. Tengo tiempo que no lo veo. Esto es un caballero. Ok, el hombre que te estaba hablando. El hombre que está aquí arriba, marcado con dos medias lunas en sus hombros y muchas estrellas en los cielos. Un fondo de castillo. Esto es muy medieval. Aquí hay dos alas. Así que él está. Sus impulsos vienen, ¿no? Por todo lo alto, dos alas oscuras. Vienen, aquí está, aquí está, está, aquí está su sueño. Mira, esta, si observas bien, este código, este es un horóscopo encriptado. Horóscopo encriptado porque sus sueños vienen representados por esta dama. Esta dama que está aquí, esta es una dama. Mírale su pecho. Y esta es la pasión intensa que viene de negro, ¿ok? Ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso, porque este es un horóscopo encriptado, ¿ok? Así, un horóscopo encriptado para Géminis. ¿Qué tal? Bien, interesante. Cuando hay que meterle la lupa a las cartas, excelente, excelente, porque es un, digamos, digamos, es una. Wow, es muy placentero, ¿no? Cuando las cartas vienen, traen códigos así tan importantes. Hablando de cartas, he dicho que este horóscopo es certificado. Debe venir marcado por conocimiento, cita textual de Wikipedia. Así puede decirse, de modo aproximado, que epistemología es la ciencia que trata de conocer la naturaleza del conocimiento humano. Fin de la cita textual de Wikipedia, que hoy viene marcado por ese impulso que le trae a la epistemología, la carta del imprevisto. Bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted, lo expresado por la carta del carro, la alucinación o simplemente la carta del 6 de copa ha sido un momento de fortaleza y certeza para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de fortaleza. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.